Estos son tres errores muy comunes al usar un bloqueador solar. Ojo con el tercero porque es el que más debes evitar. 1. Usar protectores solares con un SPF menor a 30. La realidad es que por el tipo de radiación que tenemos en nuestros países y cerca a la línea ecuatorial, es necesario bloqueadores de alto poder. Así que siempre recomiendo por lo menos que sean 50. 2. Comprar un bloqueador solar sin asesoría médica. Definitivamente todo dependerá de tu tipo de piel. Hay pieles grasas, hay pieles secas o semisecas. Y de esto dependerá qué tipo de bloqueador te va a servir para que tengas un efecto de protección sin que te genere otros efectos secundarios, como por ejemplo el acné. Y 3. Solo utilizarlo una vez al día. El tiempo promedio de la mayoría de bloqueadores solares con protección mayor a 35 tienen un tiempo de duración aproximado de 4 horas. Es por eso que será necesario volverlo a poner. Así que si te lo pones a las 7 y sales a mediodía, donde está el sol más fuerte, muy probablemente ya no tendrás protección y tendrás un daño subsecuente de la piel. Así que la recomendación es usarlo mínimo 3 veces al día. Implicará entonces que tendrás que cargarlo en tu cartera, bolso o en cualquier otro sitio donde tengas fácil acceso. Si te gustó este video, compártelo, sígueme y déjame más preguntas que siempre las contesto.